Bueno, y hay una buena noticia desde el día viernes para el departamento de Arauca, sobre todo para los familiares de las 9 personas que habían sido secuestradas por el ELN en la vereda Alto Purare. A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica fueron entregadas estas personas el pasado viernes. A una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y la Iglesia Católica, la guerrilla del ELN hizo entrega de las 9 personas que habían sido secuestradas en la vereda Alto Apurare, en el municipio de Tame. Destacamos que una comisión humanitaria conformada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo en cabeza de la Regional Arauca y de la Iglesia Católica permitió este viernes la liberación de 9 personas que estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional en zona rural de Tame, en el departamento de Arauca. Celebramos el retorno a sus hogares de estas 9 personas que estaban en poder del ELN desde el pasado 13 de julio de este año. El defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, manifestó que al secuestro de estos campesinos se le venía haciendo seguimiento y buscando los canales humanitarios para su liberación. A esta situación le veníamos haciendo seguimiento y hoy la misión humanitaria culmina con el reencuentro de estas personas con sus familiares. Reiteramos la disposición de la Defensoría del Pueblo para que a través de nuestros canales humanitarios todas las personas que se encuentren en manos de grupos armados irregulares regresen con su familia y de esta forma dar señales claras para buscar la paz que tanto anhelamos. La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a las familias de las personas que se encuentran secuestradas por los grupos al margen de la ley. Desde nuestro equipo en terreno hemos y seguiremos acompañando a las familias de las personas en poder de los grupos armados ilegales. De manera particular, seguimos acompañando a las comunidades que han venido siendo afectadas por el desplazamiento forzado y el confinamiento por cuenta de las confrontaciones entre los grupos armados que tienen presencia en esta región del país. Recordemos que el ELN había secuestrado a 11 personas en la vereda Alto Purare, en Tame, y días después fueron asesinadas 2 en Fortul, entre ellos el firmante del proceso de paz, Vladimir Herrera.